Árbol mágico que descubra nuestros invitados internacionales, los famosísimos Valentinos del Circo de México. ¿Cómo están todos nuestros amiguitos? Bueno, aquí en el país de caramelo andamos buscando al profesor agridulce. Al profesor Gruñón. Lo andamos buscando. A ver, el profesor Gruñón. ¿Qué dijeron? ¿Lo vamos a dejar encerrado en el árbol? Pues no. A ver, saluden a su maestro. Buenos días, señorita. Maestro, 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 todo mundo a sentarse. Hoy vamos a empezar la clase con historia sagrada. Eso me gusta a mí. ¿Qué le gusta? La ensalada. Historia sagrada. Dígame, ¿cómo era el primer hombre que vino al mundo? El primer hombre que vino al mundo fue un hombre alto. Tenía melena y andaba descalzo. Muy bien, era un hombre alto, tenía melena y andaba descalzo. ¿Cómo se llamó? Tarzán. No. ¿Usted cómo se llamó el primer hombre que vino al mundo? El primer hombre que vino al mundo fue Guillermo Dávila. No. ¿Usted cómo se llamó el primer hombre que vino al mundo? El primer hombre que vino al mundo fue... No sabe, no sabe, no... ¡A sentarse! Pregúntele usted a los niños cómo se llamó el primer hombre que vino al mundo. Niños, ¿cómo se llamó el primer hombre que vino al mundo? ¿Cómo? Yo ya sabía que se llamaba Iván. Adán. Adán tuvo una compañera. ¿Cómo se llamó la compañera de Adán? La compañera de Tarzán se llamaba Chita. Adán. ¿Usted cómo se llamó la compañera de Adán? La compañera de Adán fue... ¡Fabiola! ¡No! ¿Usted cómo se llamó la compañera de Adán? Bueno, la compañera de Adán fue... ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Sentarse! Usted pregúntele a los niños cómo se llamó la compañera de Adán. Niños, ¿cómo se llamó la compañera de Adán? ¡Eva! Yo ya sabía que se llamaba Breva. ¡Eva! Eva la primitiva. Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿Cómo se llamaron los hijos de Adán y Eva? Pedro y Pablo, los picapiedra. No. ¿Usted cómo se llamaron los hijos de Adán y Eva? Los hijos de Adán y Eva fueron Batman y Robin. No. ¿Usted cómo se llamaron los hijos de Adán y Eva? Los hijos de Adán y Eva fueron... ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Sentarse! Los hijos de Adán y Eva fueron Caín y Abel. Vamos a cambiar de tema. Dígame, ¿quién descubrió la América? Mi papá. ¿Y por qué su papá? Porque mi mamá se llamaba América y mi papá la descubrió. Ah. ¿Usted quién descubrió la América? El que descubrió la América fue el conde del Guácharo. ¡Pistazo! ¿Usted quién descubrió la América? El que descubrió América fue... ¡No sabe! ¡No sabe! ¡Sentarse! El que descubrió la América fue Cristóbal Colón. Póngase de pie. Dígame, ¿qué hizo Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra? Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra dijo... ¡No empujen! ¡Hay indias para todos! ¡No! ¿Usted qué hizo Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra? Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra, puso el otro para no caerse. ¡Listoso! ¿Usted qué hizo Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra? Bueno, Cristóbal Colón cuando puso su primer pie en tierra, sacó su espada y dijo... ¿Qué dijo? ¡No sabe! ¡No sabe! ¡A sentarse! Vamos a hablar de los puntos cardinales. ¿Cuántos son y cómo se llaman? Los puntos cardinales son cuatro y se llaman Nor, Pedro, Pablo, Chucho, Sin... No, 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 usted, ¿cómo? ¿Cuántos son los puntos cardinales? Los cuatro puntos cardinales son tres. Este y este otro. ¿Usted cuántos son los puntos cardinales? Bueno, los puntos cardinales son... No sabe, no sabe. ¡Darse! Los puntos cardinales son cuatro y se llaman norte, sur, este y oeste. Pónganse de pie y repitan conmigo. Norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste. Espero que no se les olvide. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Esto no es recreo? Muy bonito, muy bonito. ¿A
sentarse. ¡Pare la música! ¡Silencio! ¡Se acabó la música! ¡Detenga eso! ¡Ya no hay más música! ¿Y qué le pasa a este? ¡Ajá, no! ¡Yo le doy! ¡Saque la mano! ¡Pare la música! ¡Se acabó el recreo! ¿Qué punto tenemos enfrente? ¡Norte, maestro! ¿A la derecha? ¡Este! ¿A la izquierda? ¡Este otro! Dígame, ¿qué punto tiene usted atrás? ¡Ay, maestro, me da pena! ¿Pero por qué le da pena? Dígame, ¿qué punto tiene usted atrás? Bueno, yo atrás tengo los pantalones rotos. Atrás tenemos el sur. ¡Ay, maestro, no me pegue en el sur! Vamos a hablar de avicultura. ¿De dónde sale la gallina? La gallina sale del huevo. ¿Y el huevo de dónde sale? Del sur de la gallina. Bueno, vamos a finalizar la clase el día de hoy. Cada uno me va a decir un poema que rime con su nombre y apellido. ¿Empiezas tú, Valentino? Yo me llamo Valentino Ortiz. Cuando me baño, me mojo la nariz. ¡Bravo! Un aplauso para Valentino. Lo dijo muy bien. ¡Polito! Yo me llamo Polito Salcedo. Cuando me baño, me mojo el dedo. ¡Bravo! ¡Qué inteligente! A ver, Juanito. Mi poema dice así. ¿Cómo dice tu poema? No sabe. ¡Basta! Quiero escuchar el poema. Bueno, mi poema es más bonito porque yo se lo dediqué a todos los niños. A ver, ¿cómo dice el poema dedicado a los niños? Dice así. Del cielo cayó una rosa y de esa rosa brotó un botón. Y a todos los niños de Venezuela me los llevo en el corazón. ¡Bravo! Un aplauso. Muy bien. Maestro, nosotros tenemos un problema de matemáticas. Ah, de modo que ustedes tres aquí en la escuela tienen un problema de matemáticas. Dígame el problema. Bueno, si en la pista de caramelo sí. Hay tres alumnos sí. Y un burro, se van los alumnos, ¿quién queda? Eso es muy fácil. Si aquí en esta pistita de caramelo hay tres alumnos y un burro, se van los alumnos, pues queda el burro. Hasta luego, maestro. Hasta luego, los espero en la próxima clase. El burro, ¿a quién le dice el burro? Venga para acá. ¿Burro? ¿A quién le dice el burro? La carátula. Ya Carla está casi lista. ¡Guau! ¿Y Saray? Ni te cuento. Bueno, amiguitos, recuerden que al final del programa vamos a hacer el primer sorteo de nuestro gran concurso Pinta mi carátula. Y Melissa, ¿qué sorpresas nos tienes por ahí?